Aquí no respetamos cánones ni protocolos de lo que un programa debe de ser. Estamos libres de ataduras. Historias que valen la pena ser contadas con completa libertad editorial. Estás en La Una. En la ciudad. Diego Alfaro y Giots. Bienvenidos sean todos acá a La Una desde 103.3 FM, Grupo Fórmula. Nos pueden ver en la tele, nos pueden ver en Facebook Live, nos pueden ver en todos lados. Esto es En la Ciudad, este programa del cual hablamos de todo lo que está pasando básicamente en la ciudad o también en todas las ciudades de México. Y tenemos muchas cosas de qué hablar hoy. Yo soy Diego Alfaro, también conocido como arroba Die Alfaro. Y aquí está Giots. ¿Qué onda, Giots? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Es mi mejor imitación de Giots, la neta. No me sale tan bien. Me faltan unos años más y muchos tragos más, muchas fiestas más. Lo que pasa es que Giots no llegó. Como ya saben, todavía no llega. Todavía tiene un ratito para llegar. Tiene los 15 minutos del programa para llegar. Le encanta hacerla de emoción. Y pues por ahora no llega. Los que nos están viendo en Facebook Live pueden participar poniendo corazón si creen que no llega, o like si creen que llega. Pero bueno, ustedes pongan las apuestas. Y no importa, no importa. Aquí estoy yo. Les puedo dar toda la alegría aquí. Vienen muchas cosas. Ahorita en la ciudad vienen festivales. Acaba de ser Guns N' Roses. Acaba de ser Guns N' Roses, conciertazo, una banda legendaria. Desafortunadamente no pude ir en esta ocasión a verlos. Soy bastante fan. Pude ir la ocasión pasada del concierto, el cual fue en el Foro Sol, en el cual el Axl Rose estuvo en su sillita con la patita rota, todo gordito, ¿no? Porque ya es como una versión ahí como gordita de Axl Rose, toda tierna, y le quieres agarrar sus cachetitos. Pero la verdad es que es impresionante cómo a pesar de los años siguen sorprendiéndonos, ¿no? Duff, Axl, Slash, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a Slash cuando vino de solista y es una persona increíble. Es tímido, ¿no? Fun fact, ¿sabían que tiene nada más dos gorritos? Y de hecho el primero lo robó de una tienda en LA porque no tenía lana. Slash, eres un rata, brother. Espero que ya lo hayas devuelto. Pero un conciertazo, también tuvieron un momento, me cuentan que al final sacaron una piñata de Donald Trump y ahí la utilizaron como se tiene que utilizar una piñata. Conciertazo, es una gran oportunidad que sigan regresando y pues, ya, ¿no? Que regresen también los Rolling Stones, que regresen más bandas, más grupos y todos vayamos ahorrando porque no es tan fácil estar con la conciertiza. También Metallica, afortunadamente, dentro de las noticias, sacaron primero la primera fecha. Obviamente se agotan los conciertos, los boletos, sacan la segunda, se agotan otra vez y ¿qué creen? ¿Qué creen? Sacan su tercera fecha. Metallica viene en una tercera ocasión. Nos van a consentir aquí en México, que es otro conciertazo. Desafortunadamente, algo pasa con Metallica que nunca puedo ir. Te lo juro, algo tengo en la vida. Algo me pasa que siempre que viene Metallica no puedo ir. Me surge un viaje de trabajo, me surge algún compromiso. Incluso cuando vinieron a sus 8 fechas, no pude ir a ninguna porque tuve un viaje de trabajo en ese entonces. Tuve que ir cuando estaba yo en MTV a la gira de Rihanna por todo el mundo en su tour del 777, que de hecho hay un documental. Me acuerdo estar ahí en 7 países del mundo y pues por eso no pude ver a Metallica. Gracias, Rihanna. Gracias, muchísimas gracias. Dentro de todo también viene Trópico y estoy muy feliz. Me voy a lanzar a Trópico este fin de semana. Acapulco, uno de los mejores festivales. Buena vibra, va a estar ahí Brian Wilson de los Beach Boys tocando el Pet Sounds, que es yo creo que lo que más quiero ver. Va a estar de Vendra y más que nada siento que es este festival que aunque no conozcas a todas las bandas que van a estar, hay muy buena vibra, toda la gente la pasa súper bien, haces muchísimos amigos, estás en la playa, ¿qué más puedes pedir? Estás en el paraíso, es súper cómodo, ¿no? Hay gente que se avienta a la fiesta por 3 días, si quieres te vas a la playa, si no te vas a la alberquita, si no, pues hay muchísimas cosas que hacer durante este festival. La verdad es que es la pura gozadera. Aprovechemos que Acapulco está cerquita, ¿no? Está unas 4 horas de coche. Si no te puedes lanzar en camión, estoy viendo que mucha gente está pidiendo ride, ¿no? Yo digo que la verdad es que es un festival que todos deben aprovechar. Es un festival que
que vale la pena y gracias a que están creciendo estos nuevas modalidades de fiestas, de festivales, para que todos podamos ir y se acomoden a todos nuestros gustos. ¿O no, mi Hiots? Sí, Diego, sí, está bien padre este festival, ¿no? Traigo mis lentes oscuros y soy Hiots y hago YouTube. Gracias por tu aportación, Hiots, gracias por tu aportación. Estuvo increíble, aunque no llegues. La gente que siga participando, a ver si llega Hiots o no, ustedes sabrán, ustedes podrán decir. Y como les decía, también viene el EDC, vienen grandes, viene aquí va a estar Jeru, que Jeru va a estar a continuación con ustedes ahí y con Cayo de Hacha. Los DJs, ¿no? Esta generación nueva de DJs. Y como les voy diciendo, viene toda la conciertiza, vienen todas las cosas. Y sé que no es fácil, se los digo porque a mí también me pasa, ¿no? La gente luego nos ve que estamos en la tele, en radio, en YouTube y dicen, ¡ay, es que estos brothers son ricos y ellos van a todo! Y no, somos personas iguales que ustedes y también tenemos que hacer esos gastos y comprar chelas e ir con los amigos y que invitas a la novia. Y la verdad es que no es tan fácil, ¿no? Todo lo de la conciertiza y todos los gastos que tenemos que vivir. Pero les voy a dar una gran recomendación profundamente desde mí. El otro día usé mi tarjeta de crédito Gold Elite de Amex y es un paro completamente. Me surgió el viaje a ver a Kanye West en Las Vegas con Ricardo Farrell, que también está aquí en La Una. Y me dijo de última hora, y la neta es que te agarra en curva, no sabes qué hacer, y es como, ¡ah, qué hago! Es una gran experiencia, vale la pena. La verdad es que yo siento que invertir en viajes es de lo mejor que puedes hacer en tu vida. Y no es fácil, ¿no?, dar el trancazo de lana, pero afortunadamente con esta tarjeta de crédito, la Gold Elite de Amex, te dan el paro de que por más de 1,200 varos de compra, tienes 6 meses sin intereses. Entonces, puedes así administrarte tú de la mejor forma, puedes de la nada lanzarte de viajes sin preocupaciones, sin tener que andar empeñando tu riñón, que seguro ya está todo gastado de tanta fiesta. O si no, también pongo la vez pasada, en el caso de los tatuajes, acabo de tatuarme, me hice toda la espalda. Quienes quieran ver, ahí síganme en Instagram, @dialfaro. Me hice la pieza entera en la espalda. Y gente, los tatuajes no son nada baratos. Sobre todo si quieres tener una buena pieza, ¿no? Si quieres tener algo que valga la pena, que dure bien durante los años, con un buen estilo. Y es lo mismo, ¿no? Las sesiones baratas, o sea, una buena sesión ya barata va arriba de los 2,000 pesos. ¿Qué haces? Usas tu tarjeta de crédito Gold Elite Amex, te dan 6 meses de intereses y ya, tu tatuaje queda increíble y no te tienes que preocupar por estar pagando más, tienes 6 meses para andarlo pagando. Además de que gozas de super beneficios, tienes descuentos en muchísimos lugares, Cinemex, H&M, ya ir al cine no está tan fácil, ¿no? Ya sale carísimo. Así que ya saben, prepárense para la conciertiza, prepárense para todo. Viene el Vive Latino para toda la gente fuera de México. Vayan de una vez armándolo todo, pero vengan, en verdad, los festivales y los viajes son, creo que, las mejores experiencias, y para todos nosotros aquí dentro del DF, podemos lanzarnos al Pal Norte, podemos lanzarnos, digo, ya irnos a festivales en el... ¡Ah! ¡Llegó Hiots! ¡No! Llegó Hiots, damas y caballeros, está aquí Hiots con nosotros, Hiots llegó, así que toda la gente que apostó que llegaba, sí llegó, está aquí con nosotros. Muy Hiots, cansado, pero estoy aquí. Hiots, bienvenido a tu programa en la ciudad. Le estaba contando a la gente de todas las experiencias que pueden hacer con los viajes y que si se arman de valor. Yo acabo de hacerlo con la tarjeta de crédito de Amex, la Gold Elite. ¿Así te fuiste a Trópico? Así me voy también a Trópico. De hecho, justo aproveché para comprar todo bien. Me lanzo a Trópico y aprovechar todos los beneficios que, bueno, ya estuve hablando de todos ellos. Y Hiots, ¿qué pasa? A ver, respira, papá. Pero aplica para todo, ¿no? Ya viene el Vive Latino, o sea... Ya viene el Vive Latino, viene todo, viene... No, y deja tú, o sea, cualquier gasto. Estaba comentando que hasta un tatuaje te hace todo el paro, güey. Ah, pues yo sí lo voy a aplicar para todos los conciertos que vienen el próximo año y para viajes. Exacto, los viajes valen la pena. Oye, Hiots, todavía no le comento a la gente, pero arranca esta expo de Kubrick en la Cineteca en México. Yo ya la vi en Monterrey. ¡Yo también! ¡Chócalas! Oye, es una gran exposición. La verdad es que vale completamente la pena. Cuando fui a Monterrey, de hecho fue para un Pal Norte. Ya ven cómo vale la pena viajar. Fui a un Pal Norte y me dijeron que estaba la exposición de Stanley Kubrick. Y la verdad es que es una gozadera, no se la pueden perder. Échense una vueltecita porque la verdad tiene todo. Si tiene cosas de memorabilia, de películas. Claro. Tiene datos ahí importantes. Sí, tiene además los trajes originales. Tiene, a mí que me encanta Full Metal Jacket. Tiene igual así la vestimenta. ¿Qué tal los maniquís de,
de la película esta de Orange, ¿no? Sí. Naranja Mecánica. Es que no puedo hablar ni siquiera en inglés porque estoy bien cansado. Exacto, están todas las cosas de Naranja Mecánica, está todo lo de Odisea en el espacio. Y miren, si ustedes son fans de Kubrick, obviamente van a ir. Pero en verdad, aunque no sean fans, es una experiencia increíble porque llegas y están hasta las cámaras de memorabilia de las que él usaba, ¿no? Él comenzó como fotógrafo. Aprenden están un poco ahí de cine también, ¿no? Exacto. Para toda la gente que no les tocó las películas en su generación, pues es una oportunidad para conocer. Claro, claro. La verdad es que siento que es una gran exposición. Ha estado en todo el mundo dando la vuelta. Y afortunadamente la tuvimos en Monterrey. Y por fin, casi, ¿cuánto tiempo? ¿Dos años después llega a México? Pues más o menos, no, de hecho yo lo vi hace un año más o menos en Monterrey. Ah, bueno, y ya ahorita apenas llega al DF, en verdad aprovechen, va a estar, arrancó ya ahorita, ya arrancó y va a estar. Échense una vuelta a la Cineteca, ¿no? Sí. Que ahí está. Y va a estar hasta mayo, tengo entendido, también van a estar pasando funciones con todas las películas. Ya saben, el DF tiene de todo, la ciudad tiene de todo, concertiza también. En unos días se va a estrenar Rogue One. Que está bien emocionante. Nos queda poco tiempo para el próximo programa. ¿Qué te parece que platicamos? Ya compraron sus boletos porque es la función previa, ¿no? A medianoche antes de... Claro. La verdad es para todos los fanáticos y no fanáticos. Yo soy súper fan de Star Wars. La vez pasada, la última película, me fui disfrazado de Jedi. Sí, ya sé. Soy virgen. Yo de Darth Vader. ¿De Darth Vader? Sí. Me late más Chewbacca. Pensé de irme de Chewbacca, pero qué calor. Tengo ya tienes todo el pelo, así que te puedes... No, y qué gozadera, que con esta, o sea, tenemos a Diego Luna y en Diego verdad... Diego Launa. Diego, yo soy Diego Launa, pero ahí ya, tenemos... Ya, de hecho, llévamonos, Diego, por favor. Ok, pero ya saben, próximo programa vamos a hablar más detalles de Rogue One. Y ya nos contarás cómo te fue en Trópico. ¡Exacto! La pura gozadera en Trópico, así que todos síganos en Nos Twitter, vemos arroba Diego todo, Alfaro. Arroba Di Alfaro, arroba Giotz. Nos estamos viendo, muchísimas gracias, tío. ¡Bye! Bye.